Hola a todos, bienvenidos una semana más al tanque. Con la salida de los suplementos al códex, de los puños imperiales y de los salamandras, se completan todos los suplementos al códex que de los capítulos códex, de los que están adscritos al códex Astartes. Se presupone que a partir de ahora salgan los tres capítulos que nos siguen el códex, los ángeles sangrientos, ángeles oscuros y lobos espaciales. Os preguntaréis si con el códex de Space Marines podéis jugar con cualquier capítulo de los adscritos al códex, y la respuesta es sí. ¿Qué pasa? Que si queréis jugar en plan competitivo, en serio, con un capítulo de la primera fundación que os mole, tenéis que compraros el suplemento, porque tienen estratagemas propias, rasgos, reliquias, y pues oye, merece la pena. Es un desembolso, es verdad. A mí, a nivel coleccionista, sí que me interesa. Aparte que es pues, en plan trasfondo y historias, está muy bien. A mí me merece la pena. Aprovechando la salida del Codex Salamanders, he hecho mi propio ejército, Primaris, y las miniaturas las he obtenido de tres fuentes. Los vehículos los he comprado en segunda mano. Las miniaturas, vamos, las tropas son de cajas normales de Primaris, y después he utilizado bits de conversión, sobre todo de Spellcrow, aunque sí que es verdad que he impreso algún bit en 3D. Si queréis ver cómo me ha quedado, podéis acompañarme. Antes de ir con el vídeo, quiero dejar claro que el ejército no es competitivo, sino que es más trasfondístico. Para que os hagáis una idea, he metido dos unidades de agresores con lanzallamas. Además de ver la pintura del ejército, después echaremos un vistazo al códex a ver qué novedades o cosas ahí ricas nos podemos encontrar. Si os dais cuenta, tengo dos escuadras de cinco intercesores. Un capitán, una escuadra de Hellblasters, una escuadra de Infiltrators y una escuadra de Ravers. Lo primero que tuve que hacer fue conversionarles. Para ello he utilizado piezas de Spellcrow. He utilizado tabardos, hombreras y capas. Aquí os enseño que en el capitán podéis ver los tres ejemplos. La capa, la hombrera y el tabardo. Como quería que realmente parecieran de raza negra, tuve que hacer un trabajo de esculpir dándoles un corte en lo que es la nariz. Os enseño este, si queréis, para achatarles y que parezcan pues eso, afroamericanos. La cabeza del capitán es la única que es, yo creo que es la cabeza de Workshop que más, o la única afroamericana que tienen, si no, por lo menos la más. En cuanto a las miniaturas, algunas son de la caja Dark Imperium, otras son de cajas de Intercessors multicomponente, y después también tengo los Infiltrators, por ejemplo, de la caja de Lanzasombría. Como mezclé en la caja de Dark Imperium con la multicomponente, aproveché para colocar en las miniaturas las posiciones más diferentes a lo que venía dentro de la caja de Dark Imperium. A uno de los tenientes le hice como un intercesor normal, y el que sí que conversioné entero es al capitán. Por su parte, a los Hellblasters les he colocado alguna modificación. Esto, por ejemplo, que es de los puños imperiales. Y poco más, están tal cual. En el caso de los Ravers, tuve que cortarles el hombro, porque el brazo viene con la hombrera incluida. Entonces tuve que cortarlo para poder colocar las hombreras de los salamandras. Y fue un trabajo un poquito de hacha y pintura. Y pues nada. Para la pintura, el primer paso fue darles desde abajo con Caliban Green y desde arriba con Corax White, para hacer ya el primer paso para luego el degradado. Después, con aerógrafo,
Le di con una mezcla de Warburg Green y amarillo. En ese paso tuve cuidado para que la parte de abajo se quedara más oscura con el Caliban de base y así luego ayudarme a hacer los degradados y las sombras. El siguiente paso para la armadura fue darle a las partes verdes una mezcla de tinta verde con Lamian, casi al 50% de diluido, para que se quedara muy bien en todos los recovecos. Y después, con una mezcla entre amarillo y verde, le di un perfilado muy fino. El siguiente paso fue pintar todos los detalles negros, marrones, dorados y plateados. Cada tono con sus correspondientes tintas y su correspondiente iluminación. Por último, le llegó el turno a los bits de conversión de Spellcrow, tanto las capas como los tabardos como las sombreras. A los que no tenían hombrera esculpida, les pinté unas llamas en un degradado desde el rojo hasta el amarillo. Para conseguir el tono de piel de los salamandra, utilicé una base de Caradon Granite y marrón. Después le puse una tinta Dulci Violet. Y para las últimas, bueno, lo recuperé con el mismo tono de base. Y para las últimas luces utilicé una mezcla de los dos de la base más un Kistler Flesh. A mi ejército de salamandras compré en segunda mano algunos vehículos. No están mal, pero sí que es verdad que quiero retocarles un poco. Por ejemplo, quiero darles algunas sombras con aerógrafo, intentando, bueno, no tener que repintarlo entero. Y después perfilarlo o darle un pincel seco para resaltar los perfiles. También quiero repintar las llamas, que no me molan mucho como están. Está por aquí. Y estas también. Bueno, no sé, creo que quitando la puerta de arriba, lo demás no me gusta. Entonces, bueno, pues lo voy a intentar, lo que os digo, sin tener que repintarlo entero, porque sería un currazo tremendo, darle un poco más de gracia y de contraste a los vehículos. Y eso que la nave tampoco me parece que esté muy mal, pero los tanques, sí que creo que hay que meterles mano y, bueno, pues ponerle pigmentos y ensuciarles un poco y esas cosas. Vamos allá. Para el Dreadnought he utilizado la opción multicomponente porque quería ponerle el plasma, que aunque en competitivo no se utiliza, creo que por trasfondo es mucho más coherente. He imprimido en 3D una lanza de un tamaño súper grande, vamos, tamaño Dread, y una cabeza de reptil, como la que veis, para ponérsela encima. He esculpido también en masilla verde un tabardo y una capa detrás. Le he hecho algunos bultos así a grosso modo y después con la pintura ya iré detallándolas un poquito más. Por si me da por jugar a competitivo con él, no he pegado el arma, sino que lo he encajado simplemente para poder cambiarlo, porque, pero vamos, que no creo que vaya a jugar competitivo con este Dread. Ya tengo los vehículos terminados. Os recuerdo que la pintura estaba bastante bien, o sea, solo ha habido que hacer algunos detalles. Le he dado sombras, iluminación en algunas zonas, el reflejo de las luces de los focos. El final de las armas también lo he pintado. En los tanques, los desconchones que había no me gustaban mucho, así que los he quitado. He puesto pigmento en las partes bajas y he puesto las calcas. En la Storm Talon he hecho la peana también.
Y aquí tenéis el reino. Con pigmento y con las sombras y los reflejos de las luces hechos. Voy a enseñaros ahora el ejército poco a poco. He puesto, en honor a mis salamandras, mi super tapete de tu tapete en su lado de fuego, de lava. Y recordaros que tenéis un descuento poniendo el código TANGIRLS si compráis en tutapete.com. Os enseño para empezar dos unidades de intercessors. He utilizado tanto matriz multicomponente como el Easy to Build del Warhammer Conquest. Para diferenciar lo más posible, pues he optado en el multicomponente por las armas y las poses más diferenciadas posibles. Este, por ejemplo, es un lieutenant al que le he puesto en una peana normal para que sea sargento de unidad. Voy a daros la vuelta, si queréis, para que veáis las capas, tanto a ese como a este. Para completar las tres unidades necesarias de tropa básica para formar un destacamento de batallón, he incluido unos infiltrators. Les he cambiado la iconografía de la hombrera derecha. En vez de tener un campo de llamas, les he puesto una llamita. Para completar las opciones de cuartel general, tengo por un lado a Adrax, el personaje nuevo que ha salido, que me lo he reservado porque quiero hacer con él ya os lo enseñaré paso a paso el pintado, pero quiero hacer con él algo especial. Y por otro lado, esta conversión que ya os enseñé en el paso a paso de la pintura. Tras hacerle algunas pequeñas modificaciones, aquí tengo el rino. Le he puesto en las orugas el mismo pigmento que le he puesto a las peanas de las tropas a pie para que sea congruente con el tipo de suelo. Esto lo he hecho en todos los vehículos. Del mismo modo, tras hacerle algunas pequeñas modificaciones y ponerle la peana con el mismo tipo de suelo y pigmento que al resto, la Storm Talon está lista para la batalla. Los Ravers, que aunque hoy en día son inútiles en el campo de batalla, a mí estéticamente me gustan mucho, entonces he incluido una escuadra. El contraste en los salamandras que tiene la máscara blanca con el resto de la armadura queda especialmente bien. Y bueno, es la primera vez que monto los Ravers con Volter. Si os dais cuenta, la hombrera, para diferenciar la escuadra, tiene dos llamitas. En
El Unrider, como no podía ser de otra forma, es el Redentor, que viene con los lanzallamas en los laterales y un fusión en lo alto de la escotilla. Igualmente le he puesto pigmento en las orugas para darle el mismo aspecto del suelo. El chico al que le compré el tanque lo tenía imantado para, si quería utilizar otro tipo de armas, pues ponerlas. Pero vamos, con los salamandras a mí no me pega mejor otra cosa que esto. La unidad de Hellblasters, aparte de meterle alguna capa y algún bit de conversión más, lo único que les he hecho ha sido en el plasma, en vez de ponerles azul, el típico color de plasma, les he puesto amarillo, un rollo así un poco más fuego y más salamandra. Como os comentaba, he incluido dos escuadras de Aggressors. Esta es multicomponente y la otra es Easy to Build. En la multicomponente he aprovechado para ponerle algún bit, algún tabardo de salamandras y algunas cabezas alternativas. Los otros están tal cual son. Para diferenciar una unidad de otra, les he puesto un número de escuadra diferente en la hombrera derecha. Ese es el resultado final del Dreadnought de los salamandras. Sus hermanos, aparte de una breve introducción, fotos de ejércitos súper chulos y trasfondo, viene un breve trasfondo de las primeras 7 compañías. Después viene la organización del mando y trasfondos de su historia de los salamandra.
hecho, vienen bastantes. Que esto siempre es guay. A mí ya sabéis que me gusta mucho el trasfondo y lo recomiendo de verdad. De tanto de Vulcan como Adrax viene una historia y después un relato. Aparte de fotos de las miniaturas, llegamos a la hoja donde tenemos las características de los personajes. Ahí tenemos las características de Vulcan y aquí abajo tenemos las de Adrax. Los personajes están bastante bien, tienen habilidades muy chulas. Quizá les falta un pelín de movilidad, pero bueno, no están mal. Por otro lado tenemos, en cuanto a las habilidades, bueno, ya sabéis que en el códex de Space Marines viene la táctica del capítulo de los Salamandra. Y es que al resolver ataques con FP de -1, ese FP se transforma en 0, que está muy guay. En cuanto a las reglas para salamandras, tenemos el culto de Prometeus que permite sumar 1 a la tirada para herir de miniaturas con armas de llama o de fusión. Muy útil para Invictors. En los rasgos del Señor de la Guerra son todos reguleros, pero bueno, el Señor del Fuego, que es el que asocian a Adrax, es el que más, pues yo qué sé, se salva. Y es que permite repetir el dado que determina la cantidad de ataques que se realizan con armas de llamas, siempre que el Señor de la Guerra esté a 6 pulgadas, vamos, unidades a 6 pulgadas del Señor de la Guerra. Bastante bien. Igualmente, buenos para Invictors. En cuanto a las reliquias, pues el Partedracos y la Ira de Prometeus, que son dos armas mejoradas. El Partedracos, que es para el Martillo Trueno, y que con tiradas para herir sin modificar de 6, suma 3 al atributo de daño para el ataque del arma. Vamos, brutal. Y la Ira de Prometeus, que es para los Volter, ¿vale? Una mejora para los Volter. Tenemos equipo especial también y tenemos estratagemas. En cuanto a las estratagemas, tenemos Arte con Llamas, que me ha parecido bastante interesante. Por 2 command points, en vez de tirar el dado para ver el número de ataques que se realizan con un arma de llama, se tiran directamente el máximo, o sea, si es pesada un D6, se realizan 6 ataques directamente. Crisol de batalla, que también está bastante bien, que se usa en la fase de disparo de combate, hasta el final de la fase se suma 1 a la tirada para herir. Y otra estratagema curiosa es esta, por 2 CPs, autosacrificio. Se usa al inicio de la fase de disparo del oponente. Se elige una unidad de infantería del ejército de Salamanders y hasta el final de la fase las unidades enemigas no pueden elegir otras unidades de infantería que se encuentren a 6 pulgadas o menos de la unidad que hemos elegido, a menos que sean la unidad enemiga más cercana y que dispare y sea visible para ella, claro. O sea, está chula. Quitando esas cosas, pues bueno, después tenemos disciplinas y objetivos tácticos y el generador de nombres, por si queréis haceros vuestro nombre Salamander. Y ese es un resumen de lo que se incluye en el suplemento del códex de Salamandras. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Quiero agradecer a Invasión la velocidad con la que me manda los pedidos y de verdad el trato que me da siempre. Recordaros que con el código TANGIRL tenéis un descuento en tutapete.com para elegir el tapete que queráis. La semana que viene haremos sorteo entre todos los Patreons de un tapete a elegir por vosotros y joder, para que veáis que es que son de verdad chulísimos.
Un beso muy grande a todos los que me apoyáis. Un beso especial a los Patreons. Y nos vemos en el próximo vídeo de La Chica del Tanque. Ha llegado el gran día, ya no hay vuelta atrás. Comienza la aventura, bueno, comienza la aventura no, la aventura sigue porque llevamos ya con la aventura, se me ha olvidado ya cuando empezamos. Coche hasta arriba de escenografía, miniaturas y demás cosas, seguro que algo se me olvida, pero bueno, es que esto os lo veáis, son las cosas que tiene salir con la cabeza aturullada. Os puedo asegurar que no me acuerdo de, ni de los movimientos ni de las armas que lleva mi ejército, esto es un desastre. Pero creo que esto es como el previo al examen final, que en el que parece que se te ha borrado todo de la cabeza. En fin, no me demoro más. Voy allá. Espero que no haya mucho tráfico, no me paren los guardias, no haya, yo que sé, manifestaciones, que en fin. Que los dioses del caos nos ayuden, bueno, y el dios emperador y los siete, los antiguos y los nuevos, por el, los todos los dioses del mundo. Venga, vamos allá. Pero bueno, sobre todo el mío, que me ayude.